not a test. This is rock and roll. Planeswalker del señor y pueblo de Calades. Estamos aquí hoy con mi Planeswalker favorito y la pelirroja más querida de todo el multiverso. Ella es Chandra Nalar. Puras emociones, puro fuego, puro maná desatado, nada sutil. Tiene múltiples hechizos, un gran abanico que son fuego, fuego, fuego y jodido fuego. Con ella no te andes con tonterías porque seguramente acabarás peor. Bueno, vamos a empezar por la infancia de Chandra Nalar en el plano de Calades, y ya hemos hablado muchísimo de este plano, así que podéis pinchar en este link y leer todo lo concerniente a ella y de los acontecimientos que están ocurriendo ahora al plano, pero no me enrollo más. En el plano de Calades, el recurso principal es el éter. Entonces los padres de Chandra eran unos revolucionarios que no estaban, por así decirlo, del todo conforme con la repartición que tenía el gobierno con éter, ¿no? Y pues lideraban una revolución con escaramuzas, atentados, coger éter, etcétera, etcétera. Encima, para grabar todo esto, Chandra Nalar era una piromante. Los piromantes en ese plano están muy, muy, muy mal vistos. Entonces eso genera miles y miles de problemas donde ella usa en público el fuego, entonces le empieza a perseguir el gobierno para arriba, para abajo, por todos lados. Val, creo que es el encargado, ¿no?, de la justicia allí, les hace la vida imposible. Hasta que un día a Chandra Nalar se le va un poco de las manos y acaba quemando unas casetas en un pueblo. Eso luego lo revisa el gobierno y el gobierno dice: uy, todo este fuego no lo ha podido tirar solo un piromante. Recordamos que Chandra Nalar es un piromante muy prodigioso. El gobierno dice: esto no puede ser solo un piromante. Este pueblo tiene que haber sido un pueblo de piromantes. Fueron y lo destruyeron todo. Creyeron que había una secta o algo, lo destruyeron todo, incluso con la desaparición, ocasionaron la desaparición de la madre de Chandra y la muerte del padre de Chandra. Chandra fue capturada y obligada a participar en las arenas. Tanto pelear y tanta estrés, evidentemente, llevó a Chandra a ser el Planeswalker que conocemos ahora y a encender su chispa. Ella acabó yendo al plano de Ragata. Es un plano, evidentemente, natal del fuego, donde hay una orden, que es la Orden de Liut, que se encarga de enseñar a los piromantes, de enseñar cómo funcionan, de cómo hacer sus hechizos, de controlar sus poderes, porque los piromantes evidentemente son altamente destructivos. Y después de unos acontecimientos y unos problemas que tuvo aquí en la orden, que realmente no son muy relevantes para la historia, viene lo realmente el punto central de la historia de Chandra. Y es con un Planeswalker chamánico, que no sabemos mucho de él, que se llama Ramaz, pero introdujo a Chandra en una historia posterior muy interesante. Ramaz, que es el Planeswalker este que estamos viendo aquí en pantalla, no sabe mucho de él, pero trabaja para una persona que aún no desvelaremos que él. Trabaja para otra persona que ya desvelaremos cuál es. Le introdujo en la cabeza a Chandra de ir a buscar un pergamino, el pergamino del dragón, ir a un mundo que se llamaba Zendikar, el ojo de Ullin, algo raro. Chandra, para conseguir este pergamino, tuvo una breve escaramuza con Jace, que vamos a ver aquí en estas imágenes, y al final creo que Jace hizo con el pergamino, pero eso no impidió a Chandra que fuera a visitar a Zendikar. Vamos, ¿qué pasa en Zendikar? Pues vamos a, para hablar de todo esto, tenemos que hablar, evidentemente, de Nicol Bolas. ¿Quién narices es Nicol Bolas? Nicol Bolas es un Planeswalker muy poderoso, ya hablaremos entendido de él, pero para que lo sepáis, todo esto, todo lo que va a suceder en Zendikar, es un plan de Nicol Bolas. Nicol Bolas, por medio de Ragata, introduce a Chandra en toda esta historia. Entonces Chandra
y Sarkambol se conocen, acaban en el santuario de Ullin junto con Jace, otro Splinwalker, y todos, engañados por Nicole Bolas, desencadenan un poderoso conjuro y no se sabe con qué propósito liberan a los titanes Eldrazi. Como ya sabemos, hemos visto en otras historias, Chandra y los otros Planeswalker juran el juramento de los guardianes, de Oath of the Gatewatch, creo que se llama, y consiguen destruir todos juntos. Después de esto y después de los acontecimientos de Luna de Horrores, ¿no? Y acabar con el tercero de los grandes titanes que no estaba en Zendikar, con el Rakul, etcétera, etcétera, forman la crew esta, el Team América este de superhéroes que está ahora mismo, que están viviendo todos, ¿no? En la casa de Ravnica, en la casa de Jade, donde están todos juntitos, ¿no? Y va gente a su casa a hacer misiones y cosas, no sé, algo muy peligroso, pero que, para qué negarlo, ¿no? En el fondo nos mola. De todas formas, si queréis saber más de la historia de Kalades o de lo que está pasando ahora, porque ahora actualmente Chandra está en Kalades intentando resolver estos puntos pendientes que estaban en su pasado. Y por mi parte, nada más. Espero que haya sido rápido, espero que os haya gustado. Cualquier duda y cualquier cosa en los comentarios. Un besico y adiós.